Bienvenidos a CNC Noticias, el noticiero más visto en todo el departamento de Arauca, donde usted se entera de los últimos acontecimientos registrados en esta región de frontera. A continuación les presentamos nuestros titulares. Autoridades incautan cantidad de combustible con destino al ELN. El operativo conjunto se desarrolló en Puerto Lleras, Saravina. Menor fue encontrada sin conciencia en el sector de Matecandela. Se investiga si le habrían dado escopolamina. Administración municipal le hace mantenimiento a 18 cámaras de seguridad en varios sitios del municipio capital. En Saravina, Consejo le dedicó 2 debates a tema de seguridad que vive el municipio. Fuerza Pública debe estar más atentos con ciudadanos venezolanos. Policía Nacional crea grupo en redes sociales para que comunidad denuncie a los delincuentes. Comisión Primera volvió a repetir decisión del año anterior que impidió inversiones a corto plazo. Hundieron adición al presupuesto. Afecta varios programas sociales que desarrolla el municipio. Las riñas callejeras están ocupando el primer lugar en estadística policial. Administración Municipal intervendrá malla vial en mal estado. Carrera 22 y Vía de los Fundadores entre las prioridades. Presenta noticias, Ludy Coraima Villamizar. Autoridades incautan cantidad de combustible con destino a ELN. El operativo conjunto se desarrolló en el sector de Puerto Lleras, en Saravena. La Infantería de Marina, la Policía Nacional, la Policía Fiscal y Aduanera, la Dirección de Impuestos y Aduana DIAN, incautaron gran cantidad de combustible de contrabando en el departamento de Arauca, el cual era para financiación de la guerrilla del ELN. Una operación coordinada entre la Policía Nacional, la Armada Nacional, Dirección de Aduanas y Impuestos Nacionales, un golpe muy fuerte a las finanzas del ELN en la vereda de Puerto Lleras, departamento de Arauca, donde se hace una importante incautación de hidrocarburos, donde pues dejamos presente que las acciones interinstitucionales son fundamentales para contrarrestar el delito. Esta operación se realizó por agua y tierra, donde se incautó más de 3.000 galones de combustible de contrabando. Esta es una operación que se lanza por río y por tierra con la colaboración de las autoridades venezolanas que se encontraban haciendo un cierre y contención desde la ribera venezolana. Allí incautamos 2.300 galones de combustible, con lo cual atacamos la Comisión de Finanzas de la Comisión Ernesto Che Guevara del Frente Domingo Line Science del ELN. Los operativos continuarán en esta zona de frontera. Bueno, sí, es importante mencionar que con este tipo de operaciones continuamos con el programa que tenemos de seguridad fluvial integral para el río Arauca, en donde buscamos la seguridad de la población ribereña y la defensa del territorio nacional. Bueno, en este caso llevamos con Policía Fiscal y Aduanera, en este momento superamos los 3.000 galones de combustible. Estamos desarrollando operaciones en los centros de acopio y sobre los sectores de la ribera del río Arauca. La DIAN sigue realizando los operativos en diferentes puntos de frontera. Sí, efectivamente se están realizando los controles fuertemente en el departamento de Arauca en coordinación con las demás autoridades. La idea es seguir permaneciendo los controles no solamente en el río Arauca, sino en los diferentes retenes o controles que tiene la Policía Fiscal Aduanera y demás estaciones de policía en los diferentes municipios. Aunque la DIAN no cuenta con suficiente personal, se apoya de las autoridades del departamento de Arauca. De todas maneras hay que entender que no tenemos, digamos, el personal suficiente para realizar los controles solos, digamos, en el departamento. Por eso se cuenta con la División de Control Operativo, la Policía Fiscal Aduanera, que es nuestro cuerpo de apoyo para estas diferentes labores. Este combustible será donado a las fuerzas militares o a las alcaldías o gobernación del departamento de Arauca. Menor fue encontrada sin conciencia en sector de Matecandela. Se investiga si le habrían dado escopolamina. Se recupera en el Hospital San Vicente. Al Hospital San Vicente Arauca llegó una menor de edad con signos de alteración del estado de la conciencia, lo que se asociaría con alguna droga como la escopolamina. La joven de 17 años de edad fue encontrada en el sector de la vereda Matecandela. De inmediato recibió atención médica por el cuerpo de galenos, destacó el subdirector científico del Hospital San Vicente, Andrés Mindiola. Efectivamente recibimos en la institución hospitalaria una paciente de 17 años con alteración del estado de conciencia. Se puso de antemano inicialmente la atención inicial de urgencias, fue valorada por médicos generales, posteriormente se hacen los diferentes actos administrativos
y denuncias pertinentes, porque al parecer pues también pareció de absceso carnal violento, pero no ha estado confirmado. Medicina Legal toma las diferentes pruebas y en este momento pues estamos en espera de que Medicina Legal haga su dictamen. Medicina Legal y otros organismos investigan si fue accedida carnalmente, por lo que se esperan los exámenes médicos. Asimismo, el galeno resaltó que la pérdida de la conciencia también podría darse por algún trastorno, sin embargo, se estudia el caso. La alteración de la conciencia básicamente está por, puede ser una persona que no responde al llamado. Hay varios signos y síntomas que se presentan en un paciente con alteración del estado de conciencia. Por ejemplo, es un paciente que no responde al llamado, que no responde a ciertos estímulos a nivel neurológico, entonces eso se determina que hay un tipo de alteración del estado de la conciencia. Pero eso lo puede dar cualquier patología, tanto sustancias psicoactivas como otras enfermedades, como inclusive traumas, un golpe puede producir alteración del estado de conciencia. Aunque no presentaba contusiones en su cuerpo, sus muñecas tenían laceraciones, lo que lleva a la autoridad a investigar si fueron autoinfringidas. En el examen físico inicial había una autólisis, al parecer una autólisis, pero todo eso está sujeto de investigación por parte de las entidades pertinentes. La paciente está estable, sus signos vitales están adecuados y se encuentra consciente y recuperándose según el último parte médico. Y Administración Municipal de Arauca le hace mantenimiento a 18 cámaras de seguridad. Varias fueron instaladas en el puente internacional. La Administración Municipal viene recuperando 18 cámaras de seguridad en el municipio capital para poder contrarrestar a la delincuencia y se instalarán 6 cámaras nuevas más en el puente internacional José Antonio Páez y otro punto de la ciudad. El año anterior se asignó un presupuesto para atender el mantenimiento, repotenciación de algunas cámaras, 18 cámaras específicamente, que están ubicadas en diferentes partes de la ciudad. Ese proceso está en este momento avanzando, ya se han recuperado 16 de las 18 cámaras, pero hubo un recurso adicional que se hizo para la instalación de unas nuevas cámaras, especialmente en lo que tiene que ver con el tema de los puntos de paso fronterizo. Ya se recibió la instalación de una cámara tipo ciberdomo que se ubicó en la parte del puente internacional, en la parte de abajo del puente internacional que domina todo ese corredor. En la parte superior del puente se instalaron 4 cámaras con la cual se puede brindar la seguridad a todo el sector de donde opera la DIAN, donde opera la POLFA, donde opera Migración Colombia. A mediados del mes de marzo, estas 18 cámaras se recibirán en funcionamiento. A ver, de acuerdo a lo que proyectado por el gobierno municipal, a mediados de este mes ya estamos recibiendo el mantenimiento de todos esos equipos, a mediados de este mes. O sea, ya prácticamente es las pruebas que se tienen que hacer a estas cámaras repotenciadas y pues simplemente recibirlas y hacer la articulación con la Policía Nacional para que haga las observaciones respectivas. Ya estarían al servicio prácticamente, sumándose a las otras cámaras que instaló la gobernación el año anterior. En el municipio de Arauca se instalarán otras cámaras de seguridad en puntos críticos de la capital araucana, donde la policía ha hecho un estudio para así poder contrarrestar a los delincuentes. Sí, de acuerdo al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, hemos venido haciendo un trabajo con las diferentes autoridades para establecer los sitios críticos en el municipio de Arauca. Ya hay establecidos unos puntos específicos y con los recursos de esta vigencia, de recursos del Fondo de Seguridad, vamos a proyectar la instalación de unas nuevas cámaras atendiendo a esos puntos críticos que se han establecido. Al finalizar el mes de marzo, se espera que todas las cámaras de seguridad del municipio de Arauca estén funcionando en un 100%. Hora de ir a una pausa comercial y ya regresamos con más información en CNC Noticias. En Saravena, Consejo le dedicó 2 debates a tema de seguridad que vive el municipio. Fuerza Pública debe estar más atentos con ciudadanos venezolanos. Policía Nacional crea grupo en redes sociales para que comunidad denuncie a los delincuentes. Comisión Primera volvió a repetir decisión del año anterior que impidió inversiones a corto plazo. Hundieron adición al presupuesto. Afecta varios programas sociales que desarrolla el municipio.
Las riñas callejeras están ocupando el primer lugar en estadística policial. Administración Municipal intervendrá malla vial en mal estado, carrera 22 y vía de los fundadores entre las prioridades. Vuelven las noticias del canal CNC, de lunes a viernes 7:30 de la noche. CNC Noticias, con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. Vuelve al canal CNC, el programón Vallenato Internacional, con Ezequiel Parada Jr., El Cheque, en su nueva temporada. Canal CNC, más música, más entretenimiento, más Colombia, más Vallenato. En La Lupa con Carlos Pérez, un programa de opinión, todos los miércoles de 8:00 a 8:30 de la noche, en su canal de televisión CNC. Después de CNC Noticias, entrevistas con personajes del departamento de Arauca. En La Lupa con Carlos Pérez, de 8:00 a 8:30 de la noche, todos los miércoles, por su canal CNC. Ferre Materiales Multitodo La Estrella, carrera 18 con calle 18 esquina, número 1756, 885-5418. Venta de toda clase de herramientas, eléctricos en general, grifería, motores de potencia, pinturas, carretillas de construcción, martillos, bisagras, clavos, tornillos, sanitarios, taladros, machetes, brochas y todo lo que tú necesitas para la construcción lo tiene Ferretería Multitodo La Estrella, abierto de domingo a domingo. Ya lo sabes, si buscas materiales para la construcción, no des más vueltas, vaya a Ferretería Multitodo La Estrella, carrera 18 con calle 18 esquina, teléfono 885-5418. Saludamos a nuestros canales aliados que retransmiten esta emisión de noticias en Tames, Aravena, Fortul, Puerto Rondón, Arauquita y en Yopal. Esta transmisión también puede ser vista en vivo en Facebook a través de nuestra página Canal CNC Arauca, donde también puede hacer sus denuncias a través de un mensaje o un comentario. Y en el municipio de Saravena, el Consejo le dedicó dos debates a tema de inseguridad que vive el municipio. Fuerza Pública debe estar atenta con ciudadanos venezolanos. El tema principal en el Consejo Ampliado de Seguridad, donde participaron sectores sociales, empresarios y autoridades municipales en el municipio de Saravena, fue el aumento de la delincuencia en sus diferentes modalidades, que ya ha venido afectando la economía de la región. Este es el segundo debate que se implementa en el municipio de Saravena a raíz de los constantes robos. La problemática que se ha acrecentado en el sector rural en cuanto ya robos en fincas y sobre todo la del transporte. Cuatro buses de Copetán que habían sido robados, pues no en el municipio de Saravena, pero sí saliendo. Y cualquier cantidad de denuncias de la población llevaron a que el municipio, a través del consejo, hiciera ya su segundo debate, donde estuvo presente la fuerza militar, la fuerza policía, el alcalde, los diferentes gremios, instituciones, transportadores. Se le solicitó a la fuerza pública que era resultado. Nosotros ya hemos hecho un debate donde se les solicitó a ellos en su momento capturas, dar resultados en cuanto a la parte de la fiscalía, la SIJIN,
Y la fuerza pública lo que dio respuesta fue que ellos van a implementar, pues, primero un sistema de que la ciudadanía denuncie, porque pues son muy pocas las denuncias las que se hacen en Saravena, son pocos los casos que se han logrado atender realmente a través de la SIGIN, la Fiscalía, que fue la queja la mayor de la población, y sobre todo de que no hay presencia como se debe quizás de las instituciones en cuanto a lo que es la zona perimetral, los barrios. Es complicado en Saravena, sobre todo porque no se cuenta con un pie de fuerza suficiente para apoyar toda la logística necesaria en cuanto a la materia de seguridad. Los ciudadanos venezolanos es otro de los temas que se abordaron con las autoridades, según el presidente del Consejo, Winston Pastrana Vergel, pues se necesita que se soliciten mayores documentos, ya que muchos de estos están utilizando menores para sus fechorías. Wilfer, mire, la mayor petición que hizo la comunidad fue respecto a los ciudadanos venezolanos, de que se les exigiera documentación o se les exigiera un control migratorio. La semana pasada se hizo un control donde se llevaron a cabo 16 deportaciones, pero la mayor parte de las denuncias sí es hacia los ciudadanos venezolanos que están empezando a llegar a Saravena, pero lo que habla la policía y el ejército es que son acompañados de colombianos que residieron anteriormente acá y prácticamente crean, se están empezando a crear bandas, pequeñas bandas, empiezan con un hurto, dos hurtos, un televisor, una casa y terminan ya en hurtos a mano armada, como se está viendo en el municipio de Saravena y en el departamento, y sobre todo que no se está viendo hurto a motocicletas, a vehículos, y ya se ve. Los ciudadanos venezolanos hasta el momento han sido capturados algunos, pero también se tocó un tema bastante importante, es que nosotros no contamos con un centro de reclusión del menor, y se han detenido más de 6 menores, capturas de menores a los cuales hay que llevarlos a Arauca porque no se puede hacer nada acá. Entonces también están utilizando menores de edad para hacer estos robos, viendo que no pueden ser detenidos, entonces prácticamente Saravena empieza un proceso en el cual la delincuencia empieza a hacer eco. Aunque ya la fuerza pública empezó a reforzar la seguridad en la zona, se investiga qué grupo estaría detrás de extorsiones y la delincuencia, si se tiene en cuenta que se están extorsionando gremios de comercio y transportadores. Y las fuerzas militares se comprometieron más a la protección de las vías en cuanto a la parte de Saravena-Arauca, Saravena-Tano y Saravena-Pamplona, porque se vienen presentando una denuncia que hicieron los transportadores, que vienen siendo objeto no de la guerrilla, sino de no se sabe qué grupo, de extorsiones, de constantes robos a los buses, a los taxis, y sobre todo de que están casi siendo extorsionados, pero no manifestaron en ningún momento que se conociera que fuera por parte de grupos al margen de la ley, sino que creen que puede ser otro grupo. En 20 días se espera un nuevo debate con el que el comandante de la policía en la localidad entrega un informe detallado de los avances en temas de seguridad en dicho municipio. Policía Nacional crea grupos en redes sociales para que comunidad denuncie a los delincuentes. Esta estrategia fue acogida por los diferentes gremios. Ante el Consejo del Municipio de Arauca, la Policía Nacional expuso la asignación de 3 celulares para que los comerciantes, gremios y la comunidad en general denuncien a los delincuentes. Por las gestiones se han logrado que la Policía Nacional asigne 3 celulares para todo manejar todo lo que es lo de la red de apoyos. Y qué bueno, porque ya arrancamos con todas, estamos haciendo los grupos de WhatsApp con los comerciantes, con los señores coordinadores de los frentes de seguridad, con todos los gremios, presidentes de junta, ediles. Queremos que toda la comunidad nos unamos bajo este solo, nos unamos para prevenir el delito. O sea, si nos unimos todos, yo sé que vamos a contrarrestar la delincuencia con las informaciones oportunas. Con estos celulares se creó grupos de WhatsApp donde ya están denunciando a personas sospechosas y ya se han presentado algunas capturas. Algo muy importante del día de ayer, ya unos señores comerciantes de toda la 20, los frentes de seguridad que tenemos por la 20, hicimos el grupo de WhatsApp, y qué bueno que anoche ya estaban aportando informaciones de personas sospechosas, de personas de pronto de que llevan mucho tiempo sin hacer nada por el sector. La policía fue, lo requisó, verificó, aunque no tenían nada, pero se pudo contrarrestar de pronto esa amenaza que tenían. Y algo bueno que esta mañana ya la gente empezó a denunciar, ya personas sospechosas y lograron la captura de una persona de pronto de que estaba hurtando. Pero entonces eso es lo fundamental, que si nos unimos para trabajar contra la inseguridad, yo sé que vamos a salir adelante. La Policía Nacional realizará una reunión en la comuna número 5, donde se creará otro grupo de WhatsApp para esta comunidad para que denuncien.
tener una reunión en la Comuna 5, un encuentro comunitario. Ahí se les vamos a plantear, vamos a montar el grupo de WhatsApp y vamos a estar por todos lados, vamos a estar con todos los gremios, con todas las instituciones, porque vamos a hacer un frente común contra la delincuencia. Yo sé que si todos nos unimos vamos a sacar adelante esto. Los operativos está a cargo del comandante de la estación de policía y la parte de prevención la hace la policía de prevención. Sí, ya eso, la parte parte operativa, eso ya la hace mi mayor Toro como comandante de estación y la comunidad, la parte de prevención que es lo de nosotros, se siente muy contenta porque él ha venido haciendo un trabajo fuerte por la cancha de los Guires, por otros sectores, y qué bueno porque ya se reconoce por la comunidad. Yo sé que hay inconvenientes, pero vamos a seguir trabajándole mucho a los hurtos y hay que decirlo también, hacer unas recomendaciones a toda la comunidad. Ayer nomás estuvimos por la noche haciendo unos puerta a puertas y hay personas de que duran más de 15 minutos con las puertas abiertas y lo roban de pronto y no se dan cuenta. Cuando van a denunciar, la mayoría son de factor de oportunidad. Entonces, para invitarlos también a las comunidades que tomemos todas las medidas necesarias, cerremos bien las puertas, estemos pendientes, porque hay que ser claros que ya no estamos como hace 20 años, la inseguridad y todo va creciendo, y ya esto no es un pueblo de pronto como lo teníamos catalogado, sino que esto es una ciudad donde hay muchas comunidades. Los habitantes de Arauca también deben de poner de su parte en tomar las medidas de seguridad necesarias en su vivienda. Comisión Primera volvió a repetir decisión del año anterior que impidió inversiones a corto plazo. Hundieron adición al presupuesto. Decisión de los corporados pone en riesgo programas de alimentación escolar y transporte para estudiantes. La mayoría del Consejo del municipio de Arauca hundió la adición al presupuesto, dineros de vigencia futuras que iban con destino a importantes inversiones y a dinamizar la economía de la región. El pasado 21 de febrero, la administración municipal presentó el proyecto, sin embargo, 8 días después, aduciendo que estaba dentro de los términos de ley, el presidente de la corporación, Eulises Corce, asignó ponente. La verdad, Wilfer, entristece y desmotiva y se siente uno impotente ante este tipo de situaciones. Sigo manteniendo el mismo discurso del año pasado, no estoy cambiando mi posición. Aquí lo que se requiere es una pronta acertación por parte de los concejales en los proyectos y pues aprobar, pero bajo la legalidad y que todo se encuentre en condiciones óptimas, que generen todos estos proyectos beneficio a la comunidad. Entristece ver cómo un proyecto que lleva más de una semana aquí en el Consejo Municipal, el presidente, que considero que de manera irresponsable, no le ha dado una ponencia y espera hasta el último día de sesiones sin ni siquiera consultar con los concejales para venir a deliberar en la modificación del presupuesto del Consejo. Con eso lo que estamos llevando es a perjudicar a todas aquellas personas que tenían esa ilusión de que muchas obras iban a quedar ahorita en el verano, pero va a pasar lo mismo del año pasado, que hasta ahora, en este año estamos viendo las obras y proyectos del año pasado, porque se tranca. Este medio de comunicación consultó al presidente del Consejo, Luis Escorce, sobre rumores de hundir el proyecto. El mismo día que asignó el ponente. Sin embargo, esto dijo a las cámaras de CNC Noticias. Aquí la intención no es ni atrasar la administración municipal y también aclarar que eso no es atraso para la administración. Es un mejor manejo de los recursos de nuestro municipio lo que estamos hoy haciendo como concejal. El Consejo había aprobado unas vigencias futuras el año anterior. Sin embargo, con extrañeza, la Comisión Primera hundió el proyecto de acuerdo por el cual se adicionaban estos recursos al presupuesto. Aunque el municipio viene atravesando una dura crisis en cuanto a inversiones, las mayorías del Consejo del municipio de Arauca se han empeñado en buscar excusas lacónicas para que la administración ande a media marcha. Lamentable, porque hemos presentado un proyecto en el cual por procedimiento había que incorporar unos recursos de vigencias futuras que ellos mismos nos habían aprobado el año anterior. Sin embargo, con preocupación y con alarma nosotros encontramos de que ellos le dan al final voto negativo sin que ellos nos hubieran dicho con anticipación los motivos por los cuales tenían algunas diferencias, que si bien es cierto, la administración es amiga, nosotros estamos luchando entre el Consejo y la administración para sacar adelante todos los proyectos, pues sería prudente que ellos también miraran el efecto que esto causa, porque hay una recesión económica y la gente sin empleo. En ese sentido, si el Consejo no apoya a la administración, nosotros no podemos ejecutar las obras, y mucho más cuando estos recursos que son regalías estamos suspendidas.
Nosotros, para poder que nos llegue la platica, es un proceso inmenso que no es de esta administración la culpa, sino anteriormente. Estamos suspendidos por el DNP y hay que presentar los proyectos para que ellos los aprueben, que duran entre 2 y 3 meses. Luego llevar un proceso de contratación que dura alrededor de 45 días en una licitación y que posteriormente tenga que volverlos a llevar a planeación para que autoricen el giro, que se demora entre 12 y 15 días. Eso es muy desgastante. Con la decisión de los corporados se estaría afectando importantes proyectos de impacto social como el programa de alimentación y transporte escolar, entre otros, pues el trámite de ley obliga a que los tiempos se extiendan por más de 4 y 5 meses para la ejecución de algún proyecto. Creo que hay que diferenciar bien qué es el presupuesto y qué es la actividad contractual sobre los manejos de eso. Se va entre unos recursos graves es el transporte escolar, que se pide que se adicionara, y otros de impacto social, cumplir uno de los compromisos que es, por ejemplo, lo del mejoramiento del matadero, que estamos próximos a ser sancionados, ¿sí? La alimentación escolar y otros sinnúmeros que ojalá los invito a ustedes que revisaran, que es necesario para el municipio. La atención del problema ambiental, que también estamos en un seguimiento por Conemica, es el Caño Córdoba. Es una necesidad que tiene que atender, el problema de los malos olores del Caño Córdoba. Y yo creo que nadie es perfecto y se debió haber hecho una revisión detallada del tema. Las regalías se encuentran congeladas desde el gobierno anterior del impopular alcalde Luis Emilio Tobar por sus pésimas inversiones y hallazgos que pusieron en riesgo los dineros públicos. Sin embargo, la tramitomanía ha llevado a que sea poco lo que se ha avanzado en esta administración por los intereses del Consejo, ya que están por encima de la comunidad, según se ha denunciado en varios escenarios. Para el doctor Heriberto Villamizar, secretario de Hacienda, los motivos de los concejales son más excusas y carecen de argumento. Los argumentos que ellos dicen es que hablan de que la administración no le dio respuesta a unos requerimientos, pero debo manifestar que efectivamente yo sí estuve allá en hablando con el ponente. Esos requerimientos de los que él me dice aquí Hacienda no los dijo, no los manifestó, solamente nos los manifestó ahoritica, al final cuando le hundieron el proyecto. Pero no es la primera vez que las mayorías del Consejo aportan a la parálisis en las inversiones del municipio. En las sesiones del mes de julio del 2016, en una batalla de intereses, las mayorías emprendieron una cruzada contra el alcalde encargado para la fecha, hundiendo la armonización del presupuesto y paralizando el municipio. El ponente para la fecha fue Andrés Carvajal. Dio a conocer los mismos argumentos de su homólogo el día de hoy, César Latorre, que el documento no estaba claro y faltaba aparente información. Sin embargo, de forma extraña, para ese entonces, el 2016, estos mismos concejales que han hundido el proyecto, pocos meses después, sin ninguna modificación, lo aprobaron. Hora de ir a una pausa comercial y ya regresamos con más información en CNC Noticias. Las riñas callejeras están ocupando el primer lugar en estadística policial. Administración Municipal intervendrá malla vial en mal estado, carrera 22 y vía de los fundadores entre las prioridades. Vuelven las noticias del canal CNC de lunes a viernes 7:30 de la noche. CNC Noticias, con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. En la lupa con Carlos Pérez, un programa de opinión todos los miércoles de 8 a 8 y 30 de la noche en su canal de televisión CNC. Después de CNC Noticias, entrevistas con personajes del departamento de Arauca. En la lupa con Carlos Pérez, de 8 a 8 y 30 de la noche todos los miércoles por su canal CNC. Es tiempo de realzar tu belleza. Ven a Boris Z, Salón de Belleza en Arauca. Expertos en tintes, cepillados, planchados, cortes, manicure y pedicure, maquillaje, trenzas y peinados, extensiones, depilación en cera, estética facial y corporal. Además, promoción en queratina. Todo un equipo capacitado y creativo con las últimas tendencias. Boris Z, un lugar mágico para que revivas la belleza que hay en ti. Boris Z, calle 25, número 2024. Reservas 322-238-3959.
para la mujer y el hombre actual existe un punto exclusivo en la ciudad. Bilbao 79. Prendas desde 20 mil pesos. Para ellas, vestidos, blusas americanas, marca Ella, Believe y más. Para ellos, Lacoste, Hugo Boss, Diesel, Tommy, Arturo Calle. Además, Splash, bonos de regalo y calzado. Tienda de ropa Bilbao 79. Tienda de ropa Bilbao 79. Síganos en las redes sociales, Twitter, arroba Canal CNC Arauca. Síganos en Facebook, Canal CNC Arauca. Las riñas callejeras están ocupando el primer lugar en estadística policial, sectores periféricos con mayor incidencia. La Policía Nacional, preocupada por las cantidades de riñas callejeras que se están presentando en la capital araucana los días domingo. Infortunadamente hay que reconocerlo, son hechos pues, que se están presentando, van de la mano con el consumo de alcohol y la falta de tolerancia entre las mismas personas, ya que cuando analizamos estadísticamente estas riñas se dan entre mismos familiares, hermanos, primos y amigos muy cercanos. Según el alto oficial, los días domingo atiende más de 30 riñas la Policía Nacional en la capital araucana. Podríamos estar hablando que un promedio de 30 riñas que estamos atendiendo casi seguidas, consecutivas. Estamos hablando de las horas pico, se nos convierte para el tipo 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, que son las patrullas conociendo mucho caso sobre riña. En los sectores donde más se presentan las riñas callejeras es en el malecón ecoturístico e invasiones. Podríamos estar hablando, tenemos referenciado lo que es el sector del malecón. Tenemos varias problemáticas sobre ahí y en algunas invasiones. De otro lado, la Policía Nacional en Arauca en los últimos días ha capturado a más de 18 delincuentes. Sí, podríamos estar hablando que esta semana que pasó reportamos un promedio de 18 capturas por los diferentes delitos. Tenemos capturas por hurto a personas, hurto a residencias, hurto a motocicletas, de los cuales han sido capturas en flagrancia donde se han recuperado 3 motos prácticamente en una misma noche. Aprovecho la oportunidad tocando este tema de las motos, haciendo un análisis criminológico. Tenemos referenciado que los hurtos de motos se nos están presentando desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Y cuál es el factor? El factor de oportunidad, que las personas están dejando las motos afuera de sus residencias. Esto hace que el delincuente aproveche esta oportunidad y cometa el hecho ilícito. También se realizaron allanamientos en la cancha de los Guires, donde se capturaron a 2 personas y se incautó sustancia alucinógenas. También tenemos unas capturas que resaltar. La Policía Nacional realizó unos allanamientos en el sector de la cancha de los Guires, donde capturó a 2 personas, incautó varias dosis, aproximadamente 250 dosis de estupefacientes en este sector. Los delincuentes han llegado a los extremos, que en los últimos días le hurtaron a un niño de 11 años y lo golpearon 3,000 pesos. La Administración Municipal intervendrá malla vial en mal estado, carrera 22 y vías de los fundadores entre las prioridades. La Administración Municipal viene realizando diferentes obras en el municipio capital. Se hará una gran inversión para cambiarle la cara a Arauca. Vengo trabajando en la Comuna 3, vengo haciendo unos trabajos también en el río Arauca, en el sector del Puente Internacional con la redoma de la Avenida Quinta. Vengo haciendo unos trabajos por la Plaza de Mercado, vengo trabajando en la zona rural con unas vías importantísimas que las voy a enumerar acá, vengo interviniendo a lo que es Barrancones, el torno La Payara Corocito, donde estoy subsanando unos problemas que hay de alto riesgo con el río Arauca y con ese dique que estaba ahí, lo estamos reparando, estamos colocando unas defensas y estamos haciendo un terraplén. El sábado estuve allá. Hubo una excelente recepción, fuimos con la policía, fuimos con la armada, fueron los concejales, fue la comunidad y fue la administración municipal. También el alcalde viene descentralizando la administración municipal para llegar a los diferentes barrios de la capital araucana. Estoy descentralizando la administración municipal, pues estoy haciendo unos consejos comunitarios, comuna por comuna, ya escuchamos a la comuna 3, donde hay una fuerte inversión con unos recursos para subsanar temas de alcantarillado pluvial, temas de asfalto y temas de acueducto y alcantarillado. Es así como estamos interviniendo 22 frentes de trabajo en el barrio El Porvenir, donde hay una inversión cerca a los 8,000 millones de pesos, donde este barrio, por primera vez en la historia, va a tener el 100% de asfalto
y el barrio Vistí. También se pavimentará la vía que comunica al Pedronel Jiménez con la urbanización Villaluz. También vengo haciendo una fuerte inversión desde el Pedronel hasta el dique, pasando por el Alcarabán y por el Parque Ecológico, cerca de 4.000 millones de pesos, haciéndolo una vía para que haya un desarrollo para Villaluz y para Playitas, que es un sector importantísimo para la comunidad de Arauca. Una de las vías que más se encuentra deteriorada es la carrera 22, donde el gobierno municipal invertirá unos recursos para su pavimentación. También viene una inversión en estos días, donde se va a intervenir la carrera 22 desde el edificio La Esperanza hasta Sintremar, cubriendo la calle La Ristrauría. Eso se va a hacer en los próximos días, esa calle ya está diagnosticada. Desde el Puente Córdoba hasta el Fórum de los Libertadores se construirán los andenes urbanísticos. También tengo una noticia buena para darle a la carrera 20, que viene desde el Puente Córdoba hasta el Fórum de los Libertadores, donde se van a unificar los andenes. Este proyecto ya está casi que, mejor dicho, listo. Ya lo tengo en el OCAD, ya lo tengo corregido y tenemos ya casi un 90% sobre este proyecto, para decirle a los habitantes de la carrera 20 que van a tener una nueva avenida, que van a tener unos andenes unificados y sobre todo que vamos a intervenir desde el Puente Córdoba hasta el Fórum de los Libertadores. El barrio Los Fundadores también será intervenido, sobre todo la vía que comunica a la S. Jaime Alvarado y Castilla. También mandé a hacer unos estudios, que hay un problema grande, que es en el barrio Los Fundadores, en lo que tiene que ver desde Confiar, dos cuadras hacia el Coliseo y hacia la Jaime Alvarado y Castillo, donde tiene un costo aproximadamente de 12.000 millones de pesos, pues hay que hacer unas correcciones del alcantarillado y hay que pavimentar esta vía que la están necesitando tanto el barrio de Los Fundadores. También vengo manejando una partida que va desde esta S hasta la Brigada, donde estamos corrigiendo el alcantarillado en este sector, que hay unas fallas garrafales ahí y ya estamos interviniendo. Así el alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, viene invirtiendo en el municipio de Arauca, en las diferentes vías de este municipio del departamento. Y con esta información llegamos al final de CNC Noticias. A ustedes gracias por preferirnos. Será hasta una próxima oportunidad. Realización de Construcciones y Producciones Wilsar. Construimos desarrollo, producimos futuro.